Pues llegamos a la quinta y última box, que será esta de aquí, la Obsidian 18, 19. Tenemos que pensar en Luka Doncic y Trae Young, acabada en 43. Ahí está. Y vamos a ver qué tenemos que esperar de esta. Son 5 cards por box. 2 firmas, una base y 2 parallels o inserts. A ver, esta es muy cara, ¿eh? Así que tenemos que esperar al menos algo chulo. Ahí tenemos el packaging. Está chulo el sobre. A ver qué tal. Vamos allá, a ver si lo petamos como con la Absolute. A ver. Decoy por delante. A ver, por aquí. Ahí tenemos un die cut. Así que vamos a ir, por ejemplo, por detrás. Tenemos a Luke Williams como paralel para LA Clippers, 15 de 49, se la lleva Clippers, que los lleva Fran. Lou Williams, Purple Parallel, por aquí. Uy, por aquí, ya veis que aparece una Redemption. Por aquí delante tenemos a Andrew Wiggins, base, y veo 3 cosas, entonces supongo que este será un insert. La de Wiggins se va para Minnesota de Frankie. Vamos por aquí habrá la, no, la Redemption no. La de Wiggins es base, estilo Prism, aunque no ponga que es así. Prism, ahí está. Otra Prism. Y tenemos 3 cards. 2 hits y un insert en principio. Por aquí no. A ver. Por aquí tampoco. A ver, es que hay una de cada. Sacamos esta primero. Hay jersey. Bueno. Vaya pufo, por favor. Obsidian Jared Vanderbilt. Jersey auto en sticker. Una colección tan cara el sticker. Madre mía. Prism 26 de 75 para los Nuggets. Se la lleva Supersonic. Muy floja. Esperamos un poco más. Está chula, el diseño está muy chulo, pero entre el sticker y el jugador, pues fatal. ¿Qué quieres que te diga? Ahí está. Seguimos, nos quedan 2 cards. Ah, no, pues una. Decoy. Ah, no, y el. O sea, una card y el. Y la Redemption. Vamos. Aquí tenemos la Redemption por detrás. Pues vamos por aquí adelante.
de Vitreous. Bueno, este es rookie en este año, así que no está mal. Die Cut Prism de Marvin Bagley III. No lleva numeración. Vitreous se va para Sacramento. Sacramento Kings de Pablo. La Vitreous. Está muy chula, eso sí. Y nos quedará la Redemption. Que ahí la tenemos. Si es Redemption, en principio, pues será auto. Claro. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Tienes que salvar la box, porque si no. Obsidian. Matrix Autos. 18. Shai Gilgeous-Alexander. Este será rookie también. En principio, pues, para Clippers. Vamos a revisar. A ver, 18 Matrix Obsidian. En principio, a ver, estaba mirando también Vitreous, la de Bagley. Me suena que puede ser Case Hit. Y creo que lo es. Así que no estaría mal. Esta es Case Hit. Veo que se ha vendido una por $40. Así que nada mal. Dos Case Hits. La de Giannis y esta. Bueno, es la de Zion, obviamente. Y esta de Shai. Estamos hablando de la Matrix Autos. Matrix Autos. Se va para Clippers, en principio será numerada 75. LA Clippers. A 75. Bueno, pues es año rookie, si no me equivoco, también, así que no está mal. Es a 75. Y quien lleva Clippers que se lleva esta, que no te veo. Clippers, Clippers, Clippers. Bueno, estoy atontado ahora mismo. Se la lleva Fran, que pilla bastante en los breaks también. Lo vamos a tener que banear. Pues Fran 4719. Se lleva esta, bastante chula también será, en principio creo que es como esta. Bueno, pues hemos acabado. No está mal el break, sobre todo estas dos últimas. Y como siempre, a por el recap. Rookies destacables, bastantes. Mitchell, Adebayo, Smith Jr., Markkanen, Ball, Isaac, Tilikina, Kuzma, White, el amigo Zion, Tybull, Barrett, Domboya 75, Ball,
numeradas a menos de 50 como parallels. Brogdon, bueno, a 50 justo. Y esta a 49. Muy chulas las obsidian. Parallels, hay prisms, colorines, hay muchos. Silver de KD, Mark, mucha cosa, mucha cosa. La de Vicente y de Shaquille O'Neal, Kyrie, Hakim, mucho colorido. Beat, muy chulas. Luego tenemos, en cuanto a jerseys, poca cosa. Calver, Ty Jerome, y esta así chula, de Cam Reddish. Por aquí, la de Vanderbilt. Carson Edwards, Dwight Powell, Jeremy Grant. La de KZ Opala, y aquí las dos firmas buenas, obviamente la de Zion y la de Alexander, y los dos case hits, la Vitreous de Bagley siendo rookie card y la Glass de Giannis. Vamos a ver así rápidamente, Glass, Giannis, 2019-20. ¿Por cuánto se ha vendido? Pues por aquí hay una en activo por 75, una se vendió por 100, otra por 64, otra por 85. O sea, 76, 73, una por 142. Yo creo que esto unos 80 más o menos. Pues nada mal. Juan Dick con uno de los case hits y la de Bagley. Por lo tanto, nos toca ahora top 3. ¿Qué tenemos en el top 3? Yo pondría estas dos. Case Hit de Bagley, Rookie Card, Die Cut, muy bonito, efecto Prism, juntamente con la de Shai Gilgeous-Alexander, que es Redemption, numerada 75, Auto, Rookie con Jersey. Número 2, otra Redemption, de Giannis Antetokounmpo, camino a ser MVP por segunda vez consecutiva, Glass Insert. Y top 1, el amigo Zion, auto on car rookie a 49 solo. Enhorabuena a los Pelicans, a Showtime. Pues nada, volvemos pronto con más breaks. Hoy nos vamos con buen sabor de boca. Hasta pronto.